Rodrigo, no te dobles. Guarda la posición. Controla tu pierna. Sujétala fuerte. No, no tanto. Señor. No pasa nada, Bartolomé. ¿Os habéis lastimado? No. Dámela, cariño. Dámela. Lucha conmigo, Bartolomé. Mi señora preferiría no hacerlo. Déjalo, madre. ¿De qué tienes miedo? ¿Temes dejarme ciega del todo? Fíjate en mi hijo. El índice y el pulgar son los que mandan. Tienes que aplicar la fuerza justa. Si no la sujetas bien, la perderás. Ataca. Ataca. Y si aprietas demasiado, no podrás dominarla. Ataca. Piensa lo que dicen los maestros. Imagina que tienes un pájaro en la mano. Ataca. No quieres matarlo, pero tampoco quieres que eche a volar. Doña Ana de Mendoza. Querido Antonio Pérez. Rodrigo. Veo que seguís practicando. En este mundo en el que vivimos, una mujer como yo tiene que saber defenderse. El rey piensa que habéis vuelto a Madrid porque añorabais la vida en la corte. ¿De eso habláis en vuestros despachos? Ya lo creo. Pues la próxima vez dile la verdad. Dile que me he regresado a Madrid para estar contigo. Nos cortaría la cabeza. A los dos. No digas disparates. Está enamorado de ti. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho él? Todos en la corte lo murmuran. ¿Cómo les gusta hablar? ¿Es cierto que fuisteis amantes? ¿Te he preguntado yo alguna vez por tus aventuras? No. Pero te las contaré todas. No, no es necesario. Estás aquí. Estás conmigo. Es suficiente. Esta noche. ¿Quieres? Hasta que amanezca. Entonces no me pidas que te deje dormir. Entra. Majestad, Juan de Escobedo ya está aquí. Y habrá que escucharlo. No podéis negaros. Lamentablemente. ¿Mateo Vázquez ha llegado ya a la corte? No ha llegado todavía. Esperaremos. Si así lo ordenáis, así se hará. Aunque debo deciros que no lo considero necesario. Ya sé que si pudierais echaríais ese andaluz de la corte. Pero no podéis. No empezaremos sin él. Majestad,
¿Por qué el rey confía tanto en Antonio Pérez? Yo tampoco lo entiendo. Un hombre adúltero que malgasta su patrimonio en el juego, en mujeres... Y no decir algo más. Si hacéis caso de todos los rumores que corren por la corte... Le tenéis demasiada simpatía, Pérez. Hablad, contadme. Dicen que ha tenido tratos carnales con hombres. Eso sí que no lo creo. Le conozco bien. De ese individuo, señor Benítez, se puede esperar cualquier cosa. Por sus venas corre sangre judía. Pobre doña Juana. Sí, su esposa es una santa. En fin, debo irme. Caballeros. Reverendo señor. Don Gabriel. ¿De dónde habéis sacado este tesoro? Pertenecía al duque de Sesa. Un regalo del Papa Pío V. Está cargado de indulgencias. Una maravilla. Hoy mismo se va a realizar la moneda de los bienes del duque y me he permitido retirarlo para vos pensando que os gustaría. Gracias. También os guardo unas semillas que me han traído de la Nueva España. Me han dicho que dan una flor preciosa. Venid a plantarla cuando queráis. Así lo haré. Y otra cosa. Decidme. Aún queréis la Secretaría de Italia, ¿verdad? Sí, pero Pérez también la desea, así que no tengo nada que hacer. Hay algo... Sí. Necesito información. Observad a vuestro amigo. Escuchadlo. Si me proporcionáis alguna evidencia que pueda desacreditarlo ante el rey, la Secretaría de Italia será vuestra. Pérez se fue al salir el sol. Bernardina, no sé qué mentiras le contará a su mujer. Doña Juana de Coello sabe también como yo que el amor y el matrimonio son dos cosas bien distintas. Pues esa es la desgracia de los nobles y los reyes, que tienen que medir muy bien cuando se habla de tratos de matrimonio. No siempre es así. Uh-huh. Pues que se lo pregunten a la reina doña Ana de Austria. Por casarla con su tío, siendo ella una niña, ahora ya lo veis. Todos los hijos le nacen enfermos. A mí también me casaron siendo una niña. Tenía 13 años. ¿Os acordáis? Sí. Y don Ruy, 37. Pero no fue ninguna desgracia. No, la desgracia a vos os persigue ahora. No comáis de pie. Pero qué mandona sois. Mi obligación es cuidaros. Y lo hago tan bien como sé. ¿Acaso conocéis mi destino? Amáis a Pérez y sé que ese amor os hace daño. Si vais a seguir por ahí, mejor que os marchéis. Ya era hora. ¿Dónde demonios os habíais escondido? Yo no me escondo de nadie, Escobedo. No tengo motivos. ¿Y vos qué hacéis aquí? No sabía que estuvierais en España. Un viaje imprevisto. Imagino el humor del rey. No ha querido recibirme hasta que llegarais. A su majestad no le gustan las sorpresas. ¿Es que hay algo que le guste a su majestad? ¿Alguna otra cosa? Eso es todo, majestad. Entonces es vuestro turno, Escobedo. Hablad. ¿Qué asunto tan importante os ha traído a la corte sin anunciar vuestra visita? Majestad, traigo una carta de vuestro hermano. ¿Mi hermano me escribe una carta y vos hacéis de mensajero? ¿Ese es el trabajo de un secretario? Leed.
De don Juan de Austria, gobernador en Flandes a su católica y real majestad Felipe II. Mi señor, ya sabéis lo mucho que me costó aceptar el cargo de gobernador en Flandes. Vos me convencisteis con vuestras promesas. Tú nunca serás reina, Ana. Ya te puedes ir quitando esas ideas de la cabeza. Pero nuestra familia viene de los reyes de Castilla. Aún así, cariño, quieta, quieta, quieta. Tendrás que conformarte con ser duquesa como tu hermana o princesa como yo. ¿Tú por qué no has sido reina? Venid. Venid. ¿Queréis saber algo de reinas? ¿Y queréis saber por qué vuestra madre no puede serlo? Para empezar, las reinas han de tener 4 cualidades. Belleza, fertilidad, riqueza y prudencia. Eso es. Y resulta que vuestra madre no las tiene todas. ¿No? No. ¿Posee belleza? Pues sí. Y eso que le falta un ojo. Pero a pesar de eso, los hombres la admiran y las mujeres la envidian. Es fértil, vos misma. Ha parido 10 veces. Si eso no es ser fértil. Riqueza. Pues sí, eso también lo tiene. Vuestra madre es la princesa de Éboli, hija única y heredera de una gran fortuna. Además, pertenece a la familia Mendoza y de la Cerda. Falta la prudencia. ¿Sabes lo que significa? No. No. La prudencia significa morderse la lengua y callar casi todo el tiempo, hija. Y a vuestra madre le gusta mucho decir lo que piensa. A mí también. Di que sí, mi niña. Pues tened cuidado, hija, que eso siempre trae problemas.